Este día de hoy realizaremos una toma panorámica de la pendiente de Yohoa. Aproximadamente pues nos encontramos después del peaje de Santa Cruz de Yohoa en dirección de norte a sur. Vamos por esta calle, son aproximadamente las 7:30 de la mañana y nos dispusimos a realizar esta panorámica de esta pendiente ubicada después del peaje de Santa Cruz de Yohoa. Vamos a realizar esta grabación hasta aproximadamente llegar hasta el lago de Yohoa. Muy importante describir pues que la carretera se encuentra en perfecto estado y en su mayoría pues en su mayor parte pues está señalizada con sus cuatro carriles respectivamente. Y pues ahorita pues vamos desarrollando esta panorámica de esta pendiente de Santa Cruz de Yohoa. No sé aproximadamente cuántos kilómetros vamos a recorrer hasta culminar, hasta que voy a detener esta grabación en proximidad del lago de Yohoa. Es una mañana muy soleada y muy agradable. El panorama aquí es muy bonito porque la carretera refleja mucha sombra y eso da una perspectiva muy bonita a la carretera. Podemos ver pues que la carretera consta de cuatro carriles. Antes esta carretera solamente era de un carril de ida y otro carril de venida, pero a partir de que se construyó esta, o que se vio la ampliación de la CA5, es que se dispone de estos cuatro carriles. Es un eje carretero muy importante, ya que por medio de él se transporta la mayor parte de productos que vienen desde y hasta Puerto Cortés. Esta carretera también es de suma importancia para el transporte también de productos que se transportan desde El Salvador también. Muchos salvadoreños viajan por esta carretera, ya que Puerto Cortés es un puerto de suma importancia para la exportación de algunos productos del Salvador. Y bueno, aquí vamos realizando esta panorámica, esta toma de panorámica de esta carretera este día de hoy, una mañana soleada y con un tráfico moderado. La vegetación en este lugar es muy agradable, es una vegetación pues ya de un clima más un poco húmedo, ya que esta región tiene un poco más de humedad, ya que vamos ascendiendo después de venir del Valle de Sula y vamos ascendiendo aquí hacia el lago de Yohoa. Vamos realizando esta toma panorámica este día de hoy. Nos dirigimos de dirección norte a sur. Nos conducimos aproximadamente en esta carretera. En esta curva pues vamos a poder apreciar la bonita panorámica que se dispone acá, debido a la sombra que proyectan los árboles en la carretera. Una carretera
muy bonita que dispone nuestro país de Honduras. Vamos aproximadamente ahorita por la comunidad o por el trayecto que le denominan Palín. No sé exactamente por qué se le denomina Palín a esta zona, pero ha de tener algún origen. Muy bonito el recorrido, muy bonita la panorámica que vamos observando en la carretera. Y es muy importante destacar también la vegetación de la zona, ya que es una zona de Honduras que dispone de un buen clima y una vegetación exuberante. Quizás tal vez sea una de los lugares donde existe carretera donde podremos apreciar este hermoso paisaje al combinar carretera y bosque. Vamos aproximándonos específicamente aquí a las ventas de productos que están generadas a la carretera. Podemos ver el comercio de estos productos de banano, piña y dátil, así como plátano y coco. Muy importante esta zona para la economía regional y es un lugar donde muchas personas se detienen a comprar esos productos. Así es nuestra querida Honduras. Estamos realizando esta panorámica el día de hoy, una panorámica de ascenso de la pendiente de Yoroa. Es una cuesta pues que se encuentra después del peaje de Santa Cruz de Yoroa en dirección de norte a sur. Continuamos en esta trayectoria disfrutando de la panorámica de ascenso de esta pendiente. Una bonita mañana con un muy bonito clima fresco ya en esta zona, pues ya que acabamos de ascender esta pendiente, vamos ascendiendo y venimos del Valle de Sula, subiendo pues ya después del peaje, es que nos vamos a encontrar con esta pendiente y donde también creo que ya el clima cambia, porque aquí se presentan ya unas temperaturas más frescas. Vemos pues aquí transporte de carga que viene desde Puerto Cortés. Vamos a continuar aquí esta grabación hasta llegar al lago de Yoroa. Thank you.
Vamos subiendo ya aquí por lo que es la comunidad del bambú. Imagino que hay unas árboles de bambú por esta zona y por eso le denominan el bambú. Vamos ya cerca de lo que es el lago de Yohoa y hasta ahí llevaremos esta panorámica de ascenso de esta pendiente de Yohoa. No sé si tiene otro nombre o la pendiente de Balín, porque también queda cerca Balín. Pero vamos realizando esta mañana esta panorámica para que las personas que tienen tiempo de no transitar por esta carretera puedan observarla y puedan ver la panorámica pues que presenta esta carretera. Somos Panorámica 504, realizamos tomas panorámicas de manejo, realizamos tomas aéreas de nuestro querido país Honduras. Esta mañana conduciéndonos por la CA5 Honduras, en jurisdicción próxima al lago de Yohoa. Otro punto muy importante de esta región es que en esta región también hay viveros. Se venden aquí pues algunos tipos de plantas y las personas pues se dedican a este rubro también, como podemos ver aquí en la artesanía. Es una región pues de nuestro país muy importante, ya que las personas pues a la orilla de la carretera pueden vender sus productos, mayormente pues las plantas que vienen de estos viveros y que adornan pues las casas. Muy importante también que es una zona muy importante. Creo que hay plantaciones de café acá próximo, pero uno de los rubros más importantes es la piña. Vamos por esta curva que es cerrada y creo que vamos a pasar ahorita a la derecha. Vamos a poder observar, creo que hay una plantación de piña. No se puede apreciar, pero enfrente de esta elevación aquí tenemos ahí tiene sembrado piña. Tenemos también la panorámica de huerta, como se le conoce la zona. Un clima y una vegetación muy atractiva. Ustedes pueden ver que se combinan los pinos con la vegetación latifoliada de la zona y es una de las carreteras, una de las autopistas, bueno, la CA5 pasa por esta zona y es muy importante la panorámica, es muy algo muy bonito de nuestro querido país Honduras. Estamos recorriendo la CA5 en jurisdicción del lago de Yohoa y aquí es donde vamos realizando esta panorámica el día de hoy con un muy bonito clima despejado y una mañana agradable para realizar esta toma panorámica del lago de Yohoa. Bueno, de la pendiente de Yohoa. Vamos a realizar la grabación hasta que lleguemos al lago de Yohoa. He pasado muchas veces por este lugar y ustedes pueden apreciar qué bonita gasolinera. Esta creo que es una de las gasolineras más bonitas que tiene Honduras, combinada con el paisaje y el color que tiene, muy bonito. Vamos a continuar aquí. A seguir conduciendo
y ya próximo aquí pues estamos próximos a llegar al lago de Yohoa. Hasta ahí estaremos realizando esta toma panorámica. Espero me apoyes suscribiéndote a mi canal y compartiendo esta toma panorámica que estamos realizando el día de hoy. Muy bonita región, miren nomás qué montón de producto hay aquí. La mayoría de estos cultivos pues provienen de las personas que tienen su terreno y pueden sembrar estos productos y ofrecerlos a las distintas personas pues que viajan por esta carretera. Ya aquí vamos descendiendo y vamos a ir próximos a llegar al lago de Yohoa. Ahí estaremos realizando esta toma panorámica del día de hoy. Si te has quedado y has visto esta trayectoria que hemos desarrollado el día de hoy, te doy muchas gracias. Apóyame compartiendo el video y suscribiéndote a mi canal.